No se lo pidió. Ese problema del magistrado Carguancho lo estoy poniendo solo de manifiesto para demostrar que aquí han habido presiones en contra de los magistrados. Con el fiscal Germán Juárez de Atoche, ¿qué ocurrió? Lo amenazaron con llevarlo al Congreso de la República, ¿no es así? A sentarlo. ¿Ustedes han visto un magistrado sentado en alguna comisión del Congreso de la República dando cuenta de sus resoluciones judiciales? Eso no se hace en un Estado social y democrático de derecho. Hay que respetar la independencia de los poderes, y los magistrados del Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que ser absolutamente independientes del poder político, les guste o no les guste a los que han llegado ahora a ser congresistas. Les guste o no les guste. Se repitan en la sala que está viendo su apelación. Esas presiones han hecho que aquí, en este caso, haya habido un giro de 180 grados, como ustedes lo han sabido. La salida de la señora Nadine Heredia ha sido totalmente pública, informada y documentada frente a la fiscalía y frente al juzgado. Como ustedes ya lo saben, los documentos son públicos. Se ha informado perfectamente, hasta incluso se ha adjuntado el pasaje de avión. Bien, se sabía perfectamente el momento en el que iba a salir y el Ministerio Público no hizo absolutamente nada cuando se le informó que iba a salir. ¿Qué ha pasado en días posteriores? Hubo un cargamontón, se le abrió una investigación al juez, se le amenazó al fiscal la que se le iba a llevar al Congreso y después vino un requerimiento de prisión preventiva y ahora resulta que a la señora Nadine Heredia la quieren meter presa. No es la primera vez que una persona que tiene un proceso de investigación en el Perú puede trabajar en el extranjero. No es la primera vez, infórmense ustedes. Hay muchos casos anteriores que incluso nosotros hemos puesto a disposición de la sala para que sirvan como precedentes. Incluso uno de ellos expedido por el fiscal actual coordinador de lavado de activos, que en su época, cuando era juez, autorizó la salida del país, y lo he puesto como un ejemplo de una resolución objetiva, como fue en su momento. Bien, y así como esa, hay otras investigaciones en donde se ha autorizado a que las personas, en virtud de su trabajo sobre todo, puedan registrar su firma en el extranjero. Es importante tener en cuenta que la señora Nadine Heredia ni ningún investigado registra su firma frente al juez. Se registra en una ventanilla y es un trámite administrativo. Lo único que se ha solicitado es la variación en la ejecución de esa regla de conducta. Ya no me registro en una ventanilla donde un funcionario administrativo, sino ante el cónsul peruano en el país en el que voy a trabajar. Nosotros hemos hecho una utilización de una serie de casos precedentes, como se menciona el caso del señor Alejandro Toledo, que lo hemos tomado como un hecho positivo de una resolución emitida por un juez que permite que esta persona, en ejercicio de su libertad del trabajo, pueda realizar sus labores, como en efecto todos sabemos que lo hace, fuera del país. Entiendo yo que él ha tenido una conducta procesal, digamos, de conformidad con lo establecido en su investigación, y el juez le ha permitido esta situación. Nosotros no estamos pidiendo en absoluto que en el caso del señor Toledo ha existido algo irregular y que en todo caso no se le permita. No, no, sino que es justamente una prueba objetiva, porque tiene un abogado que es respetuoso de las normas y que todos ustedes conocen, y que entiendo yo que le ha aconsejado muy bien, y él ha sido respetuoso y por eso es que se le ha permitido. Entonces lo único que nosotros hemos hecho es manifestarlo para que se tenga en cuenta que en casos actuales, incluso, no solo en casos anteriores, los jueces permiten que las personas ejerzan su derecho al trabajo, como ustedes lo están haciendo en este momento. Bien, y si la señora Nadine Heredia es requerida para venir, ella vendrá sin ningún problema.